Pues nada, como ven ustedes, amigos, estamos aquí en Barciquillo, empezando a ver si podemos empezar lo que es la romería, porque la verdad con el agua que está cayendo, no sé si se podrá hacer la romería o suspenderse. La verdad es que está lloviendo, ahora en este momento acaba de acampar un poco, pero la verdad que así no se puede hacer una romería lloviendo y la verdad que es una pena. ¡Qué rico! ¡Vaya,
Hola, caballero. Aquí estamos en la romería por seguir. ¿Qué le habla? ¿Y qué remedio queda? ¿Y aguantando ahí, Adrián? ¿Por qué hemos venido? Pero la cosa mía es que estás aguantando ahí, Adrián. No es aguantar. Tú calles, Zelandajo, que tú te las traes en la. Aquí pasamos lista. Y el que falte. Y el que falte es Alcalá. Expulsado de la isla. El que falte expulsado de la isla. Madre mía, con el frío que hace, lo vas a expulsar de la isla. Aquí hay que venir sí o sí, o con paraguas o lo que sea. Pues disfrute usted del paraguas y de la romería. Hombre, por supuesto. Ah, ahí va eso. Adrián, ¿y te cogió? Ustedes, amigos, no sabemos. A las 6:30 de la tarde, que ahora mismo, y con esta lluvia chispe, la verdad que no sabemos si podemos seguir grabando. Vamos a seguir grabando hasta que podamos. ¿Vale? Saludos, amigos. Sí, ya se nota. Pues nada, disfrútenla. Amigos, esto está muy mojoso. Y como verán, el chispe no para. La gente con paraguas, la verdad que es una pena. Las carretas aquí están llenitas de fruta y de verdura y cosas para esta gente que lo necesita, y la verdad que se vaya a perder. Como ven, sigue sin salir lo que es la romería aquí en Barcequillo, porque el agua no los deja. Aquí, como ven, esta chica con sus paraguas y toda esta gente. Los trajes, tú te saludas mejor. El hombre está por allá. Gracias.
Aquí están tapando los trajes típicos porque el agua, aparte de mojarlo, se le echan a perder. A ver si siguen tapándolo. Buenas tardes, señora. Esa sonrisa me quiere decir algo. Un día comiendo y con el frío y bueno, mojándonos un poquito, pero no importa. Así lo lavamos. Sí, es verdad, es verdad. Ya yo en el coche tengo una toalla. El mío que levanta el hierro. Buenas tardes, señora. Mira, aquí he pasado por agua, ¿y tú qué tal? Muy bien, aquí a cumplir. ¿De qué se va esta romería hoy? La verdad que es una pena con estos tantos productos para esas personas que los necesitan. Y estamos aquí esperando, vamos a ver qué esperamos. No, espera mucho, ya vamos a salir, ahora mismo estamos en la puerta ya. Pues nada, disfruta de lo que se puede en la romería y que sea pasar por agua. Venga, mi niño, un abrazo. Buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes, Servando. Buenas tardes a todos los televidentes. Que va para antes, va para antes. Aquí estamos en la... A ver si empieza la romería de San Miguel, en Barsequillo. La gente, el comentario que hay, que dice que el agua no se quita, pero no arranca esto. Por lo que está en la mesa. Pero ojalá y se quite el agua. Y nosotros tenemos ganas de romería. Pero pienso que la gente de las casas no van a venir con el tiempo así a ver la romería. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Pero nosotros queremos romería. Nosotros estamos aquí, nos mojamos porque queremos romería. Vamos a ver si arranca. Pues Paco, para ti quieres romería, pero para nosotros, por desgracia, no podemos grabarla muy bien porque estas cámaras... Claro, no se puede. Claro que son cámaras muy caras. No es como antes que llevabas el móvil y llevabas cualquier cosita. Ahora esto es mucho más caro. Y tú te has modernizado y me alegro. ¿Te has puesto bien? Efectivamente, ya me he puesto casi bien. Y lo importante es que estemos en la romería. Sí. Si se puede, si se celebra, la disfrutamos. Y si no, otro año será. Sí. Mañana te recuerdo a tu cámara que mañana también hay romería en Cazadores. Están los amigos isleños. Está la Paranda Tarot también, creo que va. Y se me van dos grupos más. Cinco grupos hay en... Y en Agüime, que estamos nosotros en Agüime también. Pues, para la Virgen del Rosario mañana, día primero. Pues si no pasa nada, nosotros vamos a estar en Agüime. Cazadores no vamos a estar por motivos... Uno va para Cazadores y otro para Agüime, sí. Pues nada, Paquito, un abrazo y disfruta. Estamos hablando y hablamos de romería también. Perfecto, un abrazo. Un abrazo, gracias. Muy buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes.
Oye, muy bien, aquí en la romería de Barsequillo. ¿Y tú sí, qué tal? Aquí en la romería de Barsequillo otro año más, después de tanto tiempo que se había suspendido por lo que todos sabemos de la pandemia. Y lo pasamos para el viernes en vez del sábado y ahora mira cómo tenemos el tiempo, a ver si podemos arrancar esto ya. La verdad que cuesta arrancar porque que hay 5 minutos sin agua y vuelve otra vez el agua. La verdad sí, que es una pena. Sí, es una pena porque hay un tiempo de parón, pero vemos que hay bastante agua. Viene bastante agua y esto se ve como que se está cerrando. Y es una pena porque los instrumentos se estropean bastante. No, y ustedes los instrumentos y nosotros las cámaras. Sí, es por eso. Los que tenemos cosas en las manos que valen, pues entendemos que el agua es muy mala. Pues nada, Paquito y compañía, ustedes disfruten de la romería, si puede, si se celebra, y nosotros también. Y ustedes que lo celebren junto con nosotros, pues para bien, que se diviertan. Un placer. Y si no, cantemos bajo la lluvia. Es igual. Aquí, como decía, hay que quitar el paraguas y cerrar las cámaras. La verdad que sí, la verdad que sí. Venga, un placer. Buenas tardes. Venga. Muy buenas tardes, amigos. Te saludamos desde el punto de salida de la romería ofrenda en honor a San Miguel, municipio Gran Canario de Barsequillo. Con nosotros tenemos grabando al compañero Servando Oliva o Servando Canarión para el que lo quiere ver a través de YouTube. Espero y deseo, a pesar del tiempo, que esta romería y estas imágenes que coge el compañero sea del agrado de todos ustedes. Espero que la reciban ustedes con la misma ilusión que Servando está grabando para ustedes. ¿Y qué verdad ahí, vale? ¿Y qué tal? ¿Esta es tuya? Esta es mi nieta. ¿Cómo? Buenas tardes, queridos amigos. Una romería muy bonita, muy bonita. Sí, pues tan bonita que está pasada por agua. No, por agua, el agua también buena para eso, ¿no? Claro que lo importante es el agüita para los campos. Exactamente, sí. Nada, y me alegro un montón de verlos ustedes otra vez por aquí. Ya llevamos un par de semanas que no los vemos. Sí, pero lo importante es que disfruten ustedes de la romería. Estamos disfrutando, gracias a Dios, sí, estamos disfrutando. Bueno, pues nada, un gracias, placer, ya que pegó llueve otra vez. Igualmente, igualmente, que siga usted bien. Aquí los puestos no se
aunque la lluvia el sábado anterior no pudo, hoy también nos está un poco trayendo la lluvia que tanto desea el campo, no los que estamos de fiesta, pero el campo sí que desea esta lluvia, y esto es una riqueza que está cayendo para todos. Damos la bienvenida a todos, como siempre, la representación del ganado, poquitos, pero las ovejas vienen ahí muy vistosas, de la poca gente que queda trabajando en nuestras cumbres con nuestros ganados para esos grandes. Son los primeros que abren la romería y las escuelas artísticas municipales de Valsequillo de Gran Canaria, que son la primera intervención que vamos a tener en lo que es la música y la danza aquí en esta romería ofrenda. Cada una de las carretas de los diferentes barrios del municipio vienen cargadas con productos de la tierra para luego llevarlos a esos centros benéficos, a esos centros sociales donde la gente tanto lo necesitan y tanto desean que les llegue esos productos de la tierra frescos para luego pasar y consumir durante la semana. Hola, hola, hola.
conocidas por dos cuestiones esenciales. Se atan por la parte superior y hacemos la descarga. Ya se acerca el que va a participar en el concurso, va a ser el representante del barrio de Luis Verde. Encantado, titulando esta carrera. Mucho tiempo ha transcurrido desde que el primer candado se inventó. La naturaleza del hombre se goza de su. La naturaleza del hombre celosa de sus primeras pertenencias desde que se tiene registro de ello dio origen a que se utilizaran. El candado es un protector desapercibido que ha estado presente siempre en la vida de los canarios. El jurado para seleccionar quién va a ser la carreta ganadora este año para que nos represente al municipio de Barcequillo en la fiesta del Pino, la patrona de la isla, el próximo año. Como les decía, el jurado, los encargados de elegir este año a esa carreta del Almendro 2016. Don Carlos Javier Santana Suárez, comunicador audiovisual. Doña Ana Lourdes Pérez Cabrera, maestra y licenciada en pedagogía y psicología. Nacida en la isla de La Palma, pero vecina del pueblo de Barcequillo, desde que estuvo valorando las carretas en Mascarosa. Rosa.
Siempre ha sido alivio, orando y lavando, y cada cantar tenía que ver con lo que estaba sucediendo. También se cantaba en los trabajos colectivos, en las llamadas juntas y en las que se... nuestras tradiciones, así cantaban nuestros padres, nuestros abuelos cuando se reunían. Exactamente eso es lo que hacían. Al barrio de La Cantera, la tienda de aceite y vinagre, en honor a doña Eulogia Ortega Sánchez. Thank you.
2020, en plena pandemia, se cumplían 100 años de fallecimiento de una figura célebre de esta tierra, como fue nuestro distinguido y famoso novelista, don Benito Pérez Galdós, al que incluso se le... y que hace con don Benito parte de la historia de este municipio. Escritor que da un... donde en un solo cuarto se podía disponía de todo lo que precisaba el cliente. Hablamos de esa tienda de aceite vinagre que hizo el día a día de nuestros abuelos, nuestras abuelas, que en ellos podían encontrar toda esa mangaba de productos dotada en la tienda con un olor especial, pero peculiar e imborrable. En ella se cuenta de mojarse y a participar en esta romería ofrenda a San Miguel 2022. Un aplauso para todos los grupos folclóricos, toda la gente que ha estado en las carretas, a todo el público que ha venido. Vamos a probar. Yeah.
fiestas de San Miguel. De María Suárez, conocida como el mismo Carmelo Merian, quien hoy está al frente junto a su esposa. Desde allí lleva el sabor de Valsequillo a tantos hogares con la producción de más de 4.000 kilos anuales de queso, queso tierno, y 500 kilos de queso curado, elaborados con mezcla de leche cruda del más de... ¡Gracias!
ayudando. Acompañen a la carreta de los amigos de Lenteniguada en la parte musical, los amigos isleños.
participado. También queremos despedir al jurado, que ahora se tendrán que sentar a deliberar cuál es la carreta ganadora en esta romería, para que el año próximo nos represente al municipio de Valsequillo en las fiestas del Pino, las fiestas de la patrona en Teror, como se hace cada año. Le va a dirigir la palabra el párroco de la iglesia de Valsequillo, don José Antonio Socorro. Agradecerles a todos su presencia hoy aquí, su ofrenda. La verdad es que está la iglesia arriba, toda la... No se ve bien, pero desde aquí, pero hay que ir allí, así que les invito allí a ver a San Miguel antes que entre. Y está todo lleno, toda la escalera, toda la plaza esa, del escalón de la iglesia, está lleno de cosas, lleno. En nombre de los pobres, de Cáritas, parroquial, que mañana, si Dios quiere, ya se pondrá a darle los alimentos a las familias que lo necesitan. Para agradecerle a todos por ello, su participación en esta ofrenda, romería. Gracias a todos y que sigamos teniendo una buena fiesta. Recordarles que mañana tenemos la subida de San Miguel. A las 8 de la tarde, si Dios quiere, tendremos la subida solemne de San Miguel Arcángel a su hornacina. Gracias a todos. Don Francisco Ata Pérez les hace también la despedida de esta romería como alcalde del municipio de Valsequillo. Muchísimas gracias, David, un año más por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta romería ofrenda, en su segundo intento de celebración, ¿no? Yo creo que hoy tenemos un día agridulce, por un lado porque la lluvia no ha permitido tener una afluencia más importante dentro de la romería, pero por otro lado contento porque esta agua es bendita para la tierra en la que estamos, ¿no? Y eso va a permitir, pues, cultivar y generar también un sector agrícola importante en el municipio. Yo creo que hoy ha vuelto a demostrar el pueblo de Valsequillo, todo su barrio, con el calor, esa ropa que se ha tenido cada una de las carrozas, pues hacer de esta romería una romería llena de alegría, de solidaridad fundamentalmente con esta inmensa ofrenda que hemos tenido y que está aquí a los pies de San Miguel, no en los pies de la plaza como tradicionalmente se hace, pero sí a las puertas de la iglesia, recibiendo pues esa magnífica solidaridad que ha hecho todo y cada uno de los barrios del municipio. Yo darle las gracias a todos los que han hecho posible esta romería, fundamentalmente a todos los barrios, a sus vecinos, a las carretas que han estado trabajando a lo largo de todo estos días para hacer posible que Valsequillo pueda volver a disfrutar de su romería con total normalidad, con un poquito de lluvia, pero con total normalidad, como hemos ido celebrando todos y cada uno de los eventos que ya han pasado por esta fiesta. Así que a seguir ahora disfrutando, parece que ahora nos deja un poquito respirar y ya se queda un tiempo bonito para el piquito, el asadero, y seguir compartiendo entre todos los vecinos y vecinas este magnífico encuentro que es la romería ofrenda a San Miguel Arcángel. Muchísimas gracias a todos. Gracias por participar. Solo invitarles mañana por la noche al festival folclórico con los mitos de Correa y el grupo Siete Coronas de Murcia, que nos acompaña aquí estos días y que están en el albergue municipal. El grupo de Murcia, el grupo Los Mitos de Correa. Les pediría que les acompañen también, que están todo el año ensayando, todo el año preparándose, siempre Los Mitos lleva 40 años representando a este municipio y esa gente también se lo merece. Acompáñenles mañana. Muchas gracias. A los miembros de la corporación van a hacer ahora una foto ante San Miguel. Les invitamos a subir hacia la plaza y a todas las personas para despedir al santo desde el pórtico hasta el altar, donde ya va a continuar. Gracias a todos por participar. Buenas noches. ¡Viva San Miguel! ¡Viva! Vamos ahí atrás.